Buenos días. Estamos en Andamur, aquí en la Junquera, que salí ayer. Salí ayer por la mañana. Que vamos esta semana para Francia e Inglaterra. La primera vez que, aparte de Inglaterra, en el mismo viaje voy a algún otro sitio. Con entregas, quiero decir. Normalmente siempre que vamos a Inglaterra, o sea, aquí, en esta empresa, es Inglaterra nomás. Sí que hay veces que he ido a Francia, he ido a Bélgica, a Francia y Alemania, o cosas así. Pero a plástico, joder, orgánico, pues, será ahí. Y eso. ¿Y qué más iba a decir yo? Eso, ayer no grabé, ya. Qué moderno es todo. Ahí vamos a apagar. La lavadora. Yo voy a hacer un café culminado, vamos a apagar, amigo. A ver si no me equivoco. Yo no me tengo la tarjeta. 13 euros. Muy bien. ¿Y me va a dar ticket y dos? ¿O no me das ticket? No me lastigue. Bueno, ya en un servicio de esto, una máquina de estas, ¿qué quiere? ¿Una cuchara con tenedor y cuchillo? Tiene. ¿Unas llaves de Allen? También. Pues nada. Aquí está bien, aquí cuesta la mitad del parking. Esa que me recorría. Yo mi café. Mira. Y aquí. Las 5 de la mañana que son. A toda hora hay camiones en marcha, ¿eh? Y nada, y lo que iba a decir, las 5 de la mañana, que no es que necesite yo ir salir tan temprano, porque hoy tengo que dejar la de San Benet de Carmoa, que es el sitio ese donde parece que pudieran rodar una película de estas de mafiosa. Y de ahí ya me voy para el barco, que mañana embarcaré, mañana al mediodía. O sea, que no es que diga, pues necesito mejorar la luz del día, salir tan pronto. Pero me he despertado, ¿sabéis? Me he despertado y ya, pues, no me he quedado durmiendo. Digo, vale, pues nada. Nada, a las 5 y 20. ¿Qué te... En 600 metros, mantente a la izquierda. Oh, ya estás hablando tú. Después mantente a la izquierda. España, la Cataluña. Y ahora ya. ¿Y cuántas horas hemos hecho de pausa? 10 horas nada más. Me he quedado hasta las 6:30. Y así lo hacíamos 11. Pues ya os digo, me he caído de la cama hoy, se puede decir. No. Estaba dando vueltas y digo, mira, digo, vamos a ver si es verdad eso que dicen, que al que madruga. Porque. Como de vamos a San Benet de Carmoa. Entonces, a ver si desde si el hecho de salir temprano, estamos a 336 kilómetros. O sea, son por el tipo de carreteras que vamos a ir. A la derecha, no ningún que amigo. Vamos a decir 4 horas, ¿no? Por decir algo, ¿no? 4 horas. Entonces, son las 5:20. Pues vamos, va a ser optimistas para las 9:30, ¿vale? Para las 9:30 llegamos, descargamos y nos vamos para allá. A ver si me quedo por Tours y ya mañana, yo creo que podría ser, ¿no? El que inventó los cacharros estos no ha visto, no se ha subido un camión en la vida. Hostia, ponedlo más alto. ¿Qué nomás que vienen gente con Scanias o qué? Los Scanias que son más bajitos. Que tenga buen viaje, gracias amigo. Claro. ¿Viene alguien? No. ¿Dónde están los esos? A ver, que el man es un poquito más alto la cabina.
Gira a la derecha en la carretera de Guyane, después de no más la grande, rotonda. Sino más. Gira a la derecha está más alto, de Kenigo, ¿vale? Después gira a la derecha por la primera calle. A61 está cerrada. Cambiando. Ay, chica, ya. Chica, ya. Va a estar cerrada la autopista. Como sea verdad. Gira a la derecha en la carretera de Guyane, después entra en la rotonda. Ay, ah. Ay, sí. A ver, ya me lo pongo. Me había quitado para poner el ticket. Pues eso, lo que os decía. Ya no sé lo que os decía. Eso, que hay sitios que sí, que te quedan más o menos a la altura. Pero aquí. Me gusta mucho el parking de Andamu, pero no me gusta la máquina. La de los tickets. A lo mejor es más cómodo agacharse que levantarse, que si a uno que va con un... Pero bueno, no creo yo. Al escáner le quedará más o menos justo a la altura. Y eso. A ver. Cuánta gente que nos levantamos ahora indecente. O bueno, o estos se van a acostar, que también podría ser. Yo, a mí es que empezar más temprano de las 7, os digo que me parece... Son cosas eso, cosas excepcionales, cosas se hacen cuando, por ejemplo, como hoy. Que sin prisa ninguna yo cojo y madrugo. ¿Por qué? Ah, me estaré haciendo mal. Ya lo dice la gente cuando te haces viejo, duermes menos, ¿no? Menos horas. Bueno, ayer la verdad es que me acosté pronto. Estaba cansado. Y me acosté más pronto. Y he pensado, ¿para qué me quiero quedar más en la cama? Me quiero quedar mal, luego más problemas para aparcar y todo. Digo, estoy despierto ya desde hace un rato. Pero claro, son las 700 metros, mantente a la derecha. Son las 5:25 ahora que ya hemos salido y todo. Pero yo ya me he vestido, me he ido a tomar por el café, todas esas cosas, ¿no? O sea que yo seguramente a las 4 y pico ya estaba dando vueltas en la cama. Y eso, ya habéis visto, el parque este de Andamur está muy bien. Y fijaos la diferencia, si me queda aquí, son 13 euros. O por ahí, ¿no? Eran 13,05. Mantente a la derecha en dirección Francia. A ver, que eso supongo que será porque como nosotros tenemos tarjeta de aquí, ¿no? O sea, que tenemos... Hay temporadas que le echamos... Nosotros vamos a semanas, ¿no? Entonces hay veces que le echamos aquí el Andamur también. Y por ser cliente a lo mejor tenemos descuento. No lo sé. Pero que la diferencia entre echarle aquí, o sea, echarle, entre meterme a ese parking o al de Bezier, el de Bezier está una hora y pico más para arriba, ¿no? O sea, en Francia ya. El de Bezier son 24 euros por ahí, o 27, o más, 24 creo. Y el de aquí son 13, la mitad. Que ya os digo, si hubiera llegado a Bezier, bueno, ya os digo, no, lo digo, que no lo había dicho. Si no había puesto el modo noche. En Bezier, o sea, si yo hubiera llegado a Bezier, me hubiera dado Bezier, ¿no? Porque estaría una hora más cerca. Pero no llego a Bezier porque para ir ahí a donde voy, en Narbona, me tiro pa Toulouse. Entonces no llego a Bezier, por eso me quedé aquí. Porque como voy con los depósitos llenos,
cuando vas con los depósitos llenos. Bueno, la verdad es que ahora, por estas, o sea, cuando cruzamos por aquí, las órdenes son de que no metamos en parkings de vigilados. Antes, hombre. Sí, yo me metí en Becier casi siempre. Pero que antes eran más. Bueno, pero como se han puesto las cosas con el gasoil, ¿para qué te las vas a jugar? Un camión que le robe 500 litros de gasoil, fíjate si pagas parking. En verdad, muchas empresas. Y eso me lo ha contado Pedro, por ejemplo, que antes, hace muchos años, por ejemplo, en Inglaterra a lo mejor, pues no te decían que te metieras a parking de vigilados, ¿no? Cuando empezaron a tocar los camiones, pues entonces ya, pues sí, venga, ala, pues siempre a parking vigilado. Y por aquí, pues pasa lo mismo. O sea, como por esta zona, pues no sé por qué motivo, hay más casos de camiones que le roban el gasoil, ¿no? Pues no funciona así. Hay empresas con que le roben el gasoil no pagan parking en mí, aunque vamos. Y el resto, poder. Hay empresas que se meten en parkings por el tipo de mercancía que llevan. Por ejemplo, ya está saliendo la claridad por detrás de la montaña. Pues si son las 5:30, joder, pues sí que madruga. ¿Sabe una empresa que lleve paquetería o que lleve cosas que sean, tengan más valor, ¿no? Pues se meterán en parkings de eso por la mercancía, ¿no? Que hoy en día el gasoil, digamos, que ya es una cosa valiosa que lleva el camión. Claro, si yo ahora mismo con los depósitos llenos llevo más de 1000 litros, cuando está a casi 2 euros, me voy a poner, fíjate, 2000 euros en el depósito, nada. Carsina Carre, que es tarde. Mira, bueno, para cuando ya salga la luz, cuando amanezca, dice donde la matrícula de Rumanía. No, Carsina Carre también. También, empresa. Bueno, no sé. Seis menos cuarto, no sé, hace un ratico que corto que estábamos hablando. ¿Y vosotros sabíais que tan temprano hay tanta luz? Se levanta antes el sol que yo, por norma, día. En verdad estoy haciendo un poco de trampa, porque sabéis que este móvil en modo noche se ve más claro de lo que en verdad es, ¿no? En verdad, se estaría ahora, sin lo de la noche, así es como se ve con el modo normal. Menos claridad, pero bueno, aún así ya se ve por allá por el fondo, ya
empieza a salir este paso a las 6:30, ya tiene que estar toda la luz del mundo. Estamos en horario de verano. Amanece más temprano. Se supone que amanece más tarde y anochece más tarde también, ¿no? ¿Cómo va eso? Estábamos hablando, hemos hablado Serafín y yo, que Serafín tiene costumbre de madrugar todos los días. Serafín se levanta todos los días a poner las calles. Yo a veces, cuando no hay más remedio. Hoy le he ganado. Ah, también os lo digo. Al igual que yo compré lotería un día y como no me tocó, ya no compro más hasta el año que viene. Como no me salga cuenta a mí lo de madruga hoy, que luego llegue a un área, haya hueco sin problemas para mí, todo perfecto, no vuelvo a madrugar por gusto nunca jamás, ¿eh? Yo madrugo por obligación. Hoy ha sido esto de decir, bueno, pues ya que estoy, ¿sabes? Ya que estoy despierto, entonces ya veremos a ver si interesa o no interesa. Y eso. Y aquí ya estamos hoy. Estamos lo menos a 24 o más. 24 de mayo o más tarde. Por ahí será. Ayer me dejé 3 vídeos subidos que ya los habréis visto ya. Aún me quedan por subir más vídeos, pero bueno, me dejé 3 que para esta semana más o menos está bien. Si pongo uno hoy que es martes, otro el jueves y otro el sábado o el viernes, me dará tiempo a volver. Que cada vez que voy por un sitio. Sal de la rotonda por la segunda salida. Se pone creativo el GPS y va variando. Que hay un... Bueno, hubo debate de qué coche era el que había en la rotonda. Unos decían que era un Citroën. A ver, que voy a hacer uso de mi fantástica memoria. Citroën. BF o unas letras. Otros me decían que era como un nombre. Salve la rotonda por la segunda salida por la número 88. Y un nombre. A ver, si sigue estando ahora, pues lo volvemos a ver. Los que llevan coches se meten por la izquierda y se te meten así. A ver, no sabéis. Los que vayan en coche, que en una rotonda así estrechica tienes que meter un poco la cabeza con el camión para doblar, porque si no te subes con la rueda al bordillo. Que yo, porque lo tengo en cuenta, pero como veis, con alguno que no lo tenga en cuenta va a pegar un topazo. Que
que sí, que a lo mejor era esta culpa del camión. Seguramente, ¿no? O sea, seguramente sí que es culpa del camión. Pero el tiempo que pase vuestro coche en el taller... Por aquí ahora vienen árboles altos, que como ya estamos en primavera, mira cuánto verde están aquí. Yo no sé, ya lo hemos hablado una vez, en España, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, entre Aspe y Novelda, también en la carretera había muchos árboles así, y más de uno llevaba marcas de que se había dado un coche con él. Que quita miedo los volardos, esto, como se llame, pero no, como a mí me da más inseguridad ver árboles. Salve la rotonda por la segunda salida. Aquí vamos a dejar, creo que son 9 paquetes, que ya los miré ayer y están en la parte de atrás del todo. Y nos vamos para Caen. Nos vamos para el puerto. De momento, me quedan ahora mismo 6 horas justas clavadas. Llevamos 4 horas para llegar aquí. A ver si me acuerdo para la próxima vez. Desde la Junquera se tardan 4 horas y cuarto por ahí en llegar, vale. Y estamos... No sé a cuántos kilómetros, bueno, no lo mira todavía. No suelo hacer esto, de venir aquí y luego ahí a Caen. Entonces, me quedan 6 horas. Llegue más lejos o menos. ¿Y este dónde va? Me va a pararte ahí. Llegue más lejos o no, me quedaré por tú. Más para arriba, cuando vamos para Inglaterra, ya sabéis que no. No es plan de quedarte porque. Ya en Tour ya es peligroso, ya es una zona que ya se te puede subir. Y eso. Y el remolque que llevo hoy, la lona es más antigua, se ve más vieja que la... Y es distinto. No es... Este remolque es más viejo. No, luego a ver si lo saco por fuera, se nota. Ahora, pero va bien. Que tú, vosotros diréis, pues si todos los remolques son iguales. No, vamos a ver, hay remolques que no sé cómo decirlo. Que se nota el camión como más estable, más... Y hay otros que va como más, no sé. Es una sensación, este va bien. Este remolque es cómodo. Hay otros que se nota distinto el camión, no sé exactamente cómo decirlo, cómo explicarlo, mejor dicho. Se nota como más rígido, sí, es lo que digo muchas veces, que las cosas de antes están mejor hechas. Salve la rotonda por la segunda salida. Pero más o menos en todo. Sí, está claro que si cogéis un coche, yo qué sé, un coche de hace 30 años y un coche moderno, pues el moderno será más cómodo. Pero otras cosas, sobre todo en el tema de los camiones, a lo mejor sí, los camiones modernos son más cómodos, son automáticos, los asientos más ergonómicos, todo lo que tú quieras. Pero lo antiguo tenía como más fuerza, más... Antes hacer las cosas para durar. A ver por dónde nos lleva hoy. Claro.
qué? Salve la rotonda por la segunda salida por Ruta Nacional. Vale. Yo sé que aquí delante, a no ser que sea más adelante, la otra vez doblamos a la izquierda, ¿vale? Y nos llevó por ahí como por un polígono. Salve la rotonda por la primera salida por Ruta Nacional. Y ahora, como que yo creo que a mí vamos a ver. Cañales Mine, Cat de Cubé. No, pero más adelante, más adelante. Vamos a ver. Si nos dobla a la izquierda, nos seguimos. Vamos a ver. Sí, ahora, más adelante a 3,4 kilómetros en la rotonda a la izquierda. Límite de velocidad, joder, 30. ¡Ay, va! Que sí que se... Bueno, en el móvil no sé si se nota mucho los viajes estos que pega cuando sube y baja. Pero en la cámara, en la GoPro, yo pensaba que no se veían... Pero sí que se nota cuando en los vídeos de Inglaterra se veía, ostras, sí que se nota cuando vas por carretera así con baches, se transmitía el meneo. Vale, y ahora ya estamos llegando, ya. El siguiente pueblo es Carmau y a la izquierda está San Benedict de Carmoa, que es donde vamos, de Carmau, Carmoa. Playa Les Mines. Mira, onda de los nuevos. Está bonito. Vale. Yo creo que por donde me metió la otra vez fue por donde están doblando estos coches. Mira, por ahí. En ese semáforo la otra vez me metió por aquí a la izquierda. Vale, pero Google. San Benedict de Carmoa, que por ahí también se puede ir. Vale. Y por aquí... Es que lo suyo sería llegar por donde... Llegar a la rotonda, donde está el sitio, hacer la rotonda y meterte. Y no pasar por todos los... Por todo el polígono y por toda esa... A ver. Cabrón, hemos venido 4 o 5 veces. A ver si a la última... Lo hacemos bien. Boulangerie, pain, pastisserie, sandwich. Bueno, yo, a mí me queda pan. Compré ayer y me queda pan. No voy a comprar pan hoy. ¿Esto qué es? Eco. Eso de... Tractorcitos, cortacésped. O sea, cortacésped era. No, tractores no, cortacésped. Y el cielo, como veis, ya está lloviendo y todo. Se nota en el cristal, ¿verdad? A ver, para ser correcto, ayer en la gasolinera le di con... Donde eché ayer tienen unos barreños con agua y jabón y unas escobas largas, unos cepillos, y le quité los bichos. Y aparte, como ha llovido, ha mejorado. Ya sé que no va perfecto, pero algo ha mejorado. Salgo la rotonda por la cuarta salida. Venga, vamos a ver. 8, vamos bien de velocidad. Está bonito el pueblo. Pero aquí, en Francia y en Alemania, os dais cuenta que no hay gente. Sí, hemos visto una mujer antes que iba a la charcutería a comprar, pero no hay gente por la calle. ¿No es? Salve la rotonda por la cuarta salida. En Inglaterra sí que hay gente por la calle. En Dinamarca el otro día también se veía gente por la calle, pero por Francia y por Alemania.
Esto sí que me suena que hemos pasado por aquí. Por ahí va uno andando. A ver. El chico este que va andando por aquí. Pero que no será gente. Segunda salida. ¿Lo veis? No hay nadie. En ningún sitio. Salve la rotonda por la segunda aquí, salida. Aquí, un hombre aquí, pero se va. Está ahí porque llega o se va con el coche. No porque... Ah, mira, por ahí va una mujer andando. A mí me gusta ver gente por la calle. Otro, vale, sí, pero porque aquí hay una tienda. Salve la rotonda por la primera salida por Avenida Llorres. Pero hay poca gente. A ver, salve yo... la rotonda. En 800 metros. ¡Ay, qué suerte que no ha venido el tren! A ver. Lo que os diga, si localizáis todos los vídeos de cuando he venido aquí a este sitio, no he venido dos veces por el mismo lado. Porque la otra vez llegamos a esta rotonda, por ahí, por donde viene el Mercedes ese, por ahí. Y ahora doblamos por aquí y al fondo llegamos a la rotonda. Sí, de todas maneras no es el mismo camino. Aquí ya me acuerdo, ¿vale? Esto está la nave esta aquí, esto. Ahí adelante a la derecha hay un sitio de materiales y cosas para construcción. Y ya al final está la rotonda, que están los troncos y entramos. Pero que nunca llego por el mismo sitio. Vamos a ver, como que habrán tres o cuatro rutas distintas para llegar, o sea, que más no pueden haber. Claro, ahí. Alto colé. Autoescuela, vale. Vale, aquí tenemos lo de los materiales a la... O aquí a la derecha un poquito más, no, más adelante. Un terrano de los antiguos, no tiene tiempo eso, o un patrón, ya no sé lo que era. Esto es lo de los materiales que digo, ¿veis? Los materiales y ya llegamos a la rotonda. Y aquí material, ¿ves? Material de construcción. Salve la rotonda por la primera salida. Y está la nave esa que parece que puedan rodar ahí una película de estas distópicas o de mafiosos. Salve la rotonda por la primera salida. Vale, y aquí tenemos el cochecito que os digo, es ese que hay ahí. A ver, uno que hay. A ver si se ve o no da el ángulo. Has llegado al destino. No se ve. Sin treno y tricarmaus. Bueno, se verá. El destino se encuentra a la izquierda. Vale. ¡Coño! ¡Un compañero! ¡Che! ¡Te me has colado! ¿Y por qué venimos dos al mismo sitio a la misma hora? Qué mal educado, ni saluda ni nada.
¿Has descargado o vas a descargar? Podía haberte traído lo mío también. ¿Para qué quiero venir yo también? ¿Qué lo llevas? ¿Tú por Francia? Italia. ¿Italia? Yo para Inglaterra. Sí, me pilla aquí cerca, ¿no? ¿Pero vas para la parte de arriba de la bota o para abajo? Y Venecia. Ah. Pues nada. ¿Tú qué saliste ayer también? ¿Ayer para la mañana? ¿Dónde te quedaste? Sí. Ah. Pues nada. Lo he parado porque estaba ahí a sus cosas. Ya había descargado. Venga, vamos. Este ya es un Scania, ¿no? Sí. LMG, un Scania. Y aquí está el colega. No guarde la máquina. Pero esto. Estas son cosas que, a ver, que el que paga manda, ¿no? Y el cliente manda, pero venimos dos al mismo sitio, el mismo día. A ver. ¡Vamos! A veces nos hemos juntado en Alemania en sitios hasta cuatro camiones. ¿Qué dices tú? Bueno. Que eso tiene su sentido en cuanto a que, claro, cada uno traemos una mercancía, ¿vale? No es lo mismo, o sea, aun viniendo del mismo sitio, ¿vale? Yo vengo de incógnito, él lo va pregonando. Aunque vengamos del mismo sitio, pero claro, cada... No fabrican lo mismo, ¿cómo decirlo? Imaginaos, yo qué sé. Que la fábrica de donuts fabricara el lunes por la mañana pues donuts de chocolate y cargara un camión. Y el lunes y el martes donuts de azúcar, ¿no? Entonces, pues carga el lunes los del chocolate y el martes los otros. Ya lo sabemos. No estoy descansando porque estoy en otro trabajo, amiga. Y eso. Bueno, pues ahora seguimos. O bueno, queréis ver a mi compañero cuando venga de frente, para que suba la rampa y eso, mientras yo relleno esto. 162.876. Se hace mayor el Manolito. 24, estamos a 24. 23 era ayer. San Benedí Camois. Ahí viene. Qué poco me gustan a mí los Scania esos con el morro negro y todo eso. ¡Tolú! Vale, vamos a descargar. Porque no es aquí. O sea, que no se descarga aquí, se descarga aquí al lado. Pero vamos, o sea que bueno. Pero da lo mismo. De todas maneras, aunque se hubiera descargado aquí, veis, he llegado justo en el momento ideal. Cuando se había ido el compi. Porque si no, me hubiera tenido que esperar. ¿Veis? Mira la nave esta, ¿veis? Otro más, lo que yo diga, como había dicho cuatro, dale tiempo. Venga, vamos a ver. A ver si nos va a coger. Esa es la primera vez que viene. Madre mía. Chicos, si eso te hubieras metido para allá.
Otro. Pues nada. ¿Qué pasa, David? Este, ¿qué nervioso este? ¿Eh? ¿Qué nervioso me levanta los brazos y todo? ¿Quién? Ah, hombre. Pero será francés, ¿no? Se acaba de ir a otro, ¿te has cruzado con él? Otro tras nada, se ve que tenemos que pasar todos por aquí esta semana. Yo qué sé, pero tú. Pero pregúntale, porque yo me ha dicho que no, que descargo ahí al lado, en lo del ABS. Pues yo estuve aquí ahora, y de allá me manda aquí. ¿Ah, sí? Ah, pero que habías venido aquí. Claro, no, aquí no he venido. Mira, ABS, míralo. Sí, claro. Pues a mí aquí me pone la dirección de aquí, pero en el Albarán me pone lo otro, lo del ABS. ¿Cuántos paquetes llevas tú? Ahí digo 9. Mira, a mí me pone igual Albarán, a mí ese. Pues, a ver lo que te dice el colega. No sé lo que me va a decir, pero. Buen colchón llevas, ¿no? ¿Eh? Buen colchón llevas, digo. Lleva esos colchón, ya, por eso te digo. Yo confío porque me voy a hacer un soporte. Pues nada, voy a ver si descarga ahí. ¿Y luego para dónde vas? ¿Eh? ¿Para dónde vas después? El otro sí va para Italia, yo para Inglaterra. En vez de mandar un camión completo aquí, ya. Pero bueno. Porque van fabricando y conforme van fabricando van echándolo a los camiones. Ahí no pueden almacenar. Sí, pero puede ser con un camión y luego traerlo para acá. No, porque tendrían que dejar el remolque fuera, ir metiéndolo, cargando, metiendo. ¿Entiendes? A lo mejor. Lo que tú llevas, a lo mejor lo fabricaron el miércoles, lo que llevo yo el jueves y lo que ha llevado el otro chaval es el martes. Entonces, ellos no tienen espacio, sí, para almacenar. No, sí, para que tu jefe gane más. Sí, no, no, venga, no, más viajes. Hombre, venir tres camiones aquí, habrá que pagar los tres viajes. ¿No puede pagar un café? No, aquí nos paramos ahí a tomar café. Pues nada, tío. Nada, yo voy a bajar yo con los dos, lo digo, elige, ¿este o este? Claro, díselo y le vamos a ver. Bueno, pues si vas para allá, nos tomamos un café ahora. Venga, hasta ahora. A ver, mira, aquí está el coche que os digo. ¿Veis? El Citroën este. Ese que hay ahí. Citroën, me dijiste que lleva faros detrás de la rejilla. Es que no veo el nombre. Me dijiste, bueno, yo sé que vosotros sí que lo sabíais. Y me lo dijiste. Uno que si era Goblin GF. Que yo sé que. A ver, que yo lo agradezco cuando me decís las cosas, pero muchas veces hay cosas que se me olvidan. Vamos a ver. Tres camiones en 20 minutos nos hemos juntado. A ver, que más o menos. Ya, porque es el momento clave. Yo paré, o sea, yo salí por la mañana a las 8:30, entonces, y le hice 10 horas, y salió temprano. A lo mejor estos salieron antes y le han hecho 11, o le han hecho 9, o le han hecho lo que ellos quieran. Vale. Ah, vale, ya sé dónde vamos, a lo de las placas. Sí, es donde yo pensaba. Placas, se lo he dicho al tío, digo yo la otra vez, digo yo he descargado ahí o donde las placas, veis que aquí tienen muchas placas solares, pues eso. Bien. A veces, ¿ves? Dice tú duermes bien, pues a veces. A veces sí, a veces no. Vamos a ver, ¿dónde quiere el compi que me ponga? Bueno, por aquí. Ya ha cargado. O sea, ya descargó. Ya tengo la carga y todo. En Inglaterra.
Aún estoy aquí en Francia, ya tengo la carga. Y es que lo que me dice... A ver, yo quiero poner el Bluetooth. ¡No! El USB no hay, el Bluetooth. Gira a la derecha. Si no escucha la música, chimpú. Después entra en la ruta. ¿Sabréis a mi compañero? Espérate, vamos a ver. Va a tomarme un café. Voy a haber dicho, acabo la derecha, espérate. A ver, si no es muy rápido, yo he tardado media hora antes. Vamos, arrea, vamos, Manolito. A ver, si está todavía. Salve la rotonda por la segunda salida por la de 91. ¿Toma café o qué? Vamos a tomar café. Yo he descargado ya. Ah, me dio un paquete, mira dónde está el medio, tío. Claro, en el sitio más fácil. Pero eso es para que vean que eres un buen chofe y que lo encuentren. Escúchame, voy a parar ahí y nos tomamos un cafetito. Y hay otro camión. Pasa tú, anda, bonito. Es que venía a tomar café y a echarle una mano a mi compañero, que tenía que abrir los dos laterales del camión para descargar. Y como yo voy sobrado, pues digo, vamos a tomar café y te echo una mano. Y entre los dos, pues ya acabo. Así que nada. Ay, se me ha metido una piedra en el zapato. ¿Qué te vas a esperar? ¿A que yo suba? Así lo sacamos. ¡Ay! Los machos. Salve la rotonda por la segunda salida por la 91. ¿Y ahora por dónde vamos? ¿La de qué? Ya me están cambiando otra vez la caja. A ver, ¿para dónde me voy yo? ¿Por aquí? A ver, ¿de qué? Es que no se, no se encuentra. Vamos a ver. La segunda salida. A ver. ¿A dónde voy yo? D91 para Carmoa. D91 Monastir. A ver. Es por aquí. Perdido. Ah, vale, por aquí. Menos mal, claro. Se ha quedado en tierra de nadie el GPS y me decía que me fuera por otro camino, pero digo, eso es muy estrecho. Por ahí no me puedo ir yo. Vale, por aquí. Y entonces... En un kilómetro, gira la derecha y vuelve a irme después. Nos vamos a ir por donde vamos. Por la 20... Limoges y de Limoges para... Vale.
cargar, que no le queda mucha batería. Y luego en un rato seguimos debatiendo el estado de la nación. Y así verde. Ah, pues verde. Pues te compie, Emir. Un saludo, Emir, que sé que ves los vídeos. Y aquí tenemos un puente maravilloso. 4,3. A ver, no es la primera vez que paso. O sea, que sé que paso. A ver, 4,3 no es que sea... Por ahí creo que fue cuando entré la primera vez. Me acuerdo del puente. Vale, y ahora en el semáforo... En el semáforo, gira a la derecha. Ya lo iba a decir yo. Me lo has quitado de la boca. En el semáforo giramos a la derecha. Y nada, y bueno, pues ya seguimos ahora en un ratete. Vale, vamos para juntos. Aquí está Emir. Sí, hola. Bueno, te saca antes, creo, cuando estaba llegando y nada. Y las 3:00 y ya paraba. Esto es muy pronto. No nos da tiempo a hacer sueño. Pues el remolque este es más antiguo, pero va bien, ¿eh? Se nota rígido el... ¿Será por la rueda? ¿Tiene esta rueda nueva? Yo qué sé. Ahí está Emir con su tabla, su mega tabla de cortar. Pues el cuchillo no corta, pero bueno. Sí que corta. Ya lo vamos a afilar. ¿Tú sabes qué es lo peor para cortarte? Un cuchillo que corte poco. Es verdad, es verdad. ¡Ay, no corta! Hostia, por ese lado no, pero que no, es verdad. Pero te corta, es verdad. Un cuchillo bien afilado tienes menos posibilidad de cortarte. Hombre, mira la tabla lo que hace. Fíjate. ¿Pero esa tabla te la han regalado con eso o era regalo, tuya? Ah, pero que es de un solo uso, ¿no? O sea, sí. Terminas de cortar y ya tienes que tirar. Hombre, por eso. Así ya. Por hoy tengo que terminar la luz. Nada, te lo cortas todo y lo metes a la bolsica. Estamos aquí, eso es el asiento. Y como está lloviendo, tenemos el techado. El asiento muy bueno. Como las campers.